¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En Todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar Todo Roblox, sé que os será de gran utilidad, link en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Lo primero deciros que muchos me habéis dicho que diga como un saludo, muy buenas y os traigo una reseña. Y como que no, la verdad, ya pensaré algo mejor. Así que bueno, vamos al lío. Como bien habréis visto en el título, hoy vamos a hacer una reseña de un juego que es todo un clásico dentro de Roblox, el cual salió completamente de la fórmula clásica del Ticón en Roblox, y es por lo que creo que ha triunfado y ha sobrevivido durante más de 13 años. Pero bueno, no vamos a alargar más esta introducción. Prepararos muy bien porque yo os traigo reseña Janutiana, Lumber Ticón 2, el Ticón más clásico de Roblox. Antes de entrar en profundidad con el juego, vamos a comentar primero lo esencial, por si todavía hay alguien que no ha probado esta joyita. Lumber Ticón 2 es un juego del estilo Ticón. Yo creo que esto es bastante evidente. Y trata de hacer dinero única y exclusivamente a través de la madera, talando árboles con nuestro hacha y luego vendiéndolos a un precio más o menos razonable. Cabe decir que para ganar más dinero habrá que talar o mejores árboles o refinar la madera, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Todo el dinero que ganemos será para mejorar nuestra parcela, la cual podemos crear completamente a nuestro gusto. Además, el dinero también le podemos destinar a nuevos hachas, vehículos, etc, etc. Pero en general, todo el dinero va destinado a hacer más dinero a través de la madera. Bueno, empezar en Lumber Ticón 2 quizás un poco más diferente y raro de lo habitual, pero tranquilos, que se aprende rápido. Lo primero es entrar en la tienda de Good For Us, y ahí con nuestros humildes y primeros 20 dólares, comprar este hacha de aquí, poniéndola sobre el mostrador. Una vez ya tengamos nuestro primer hacha pagada, ya podemos empezar a jugar. Para ello nos acercamos a un árbol y le reventamos a toñas, ya sea talando el árbol entero o por piezas. Vosotros decidís, podéis elegir por dónde cortar. Ah, por cierto, este indicador negro os indica cuánto queda para hacer un corte en la madera. Que bueno, yo creo que os habéis enterado, pero yo lo dejo ahí. Una vez hayáis talado el árbol, lo llevéis hasta la zona de venta y pues obviamente lo vendéis, cortándolo en piezas pequeñas para que quepa por este pequeño hueco. Y ahora, pues a repetir este proceso hasta que tengamos algo más de dinero. Yo sinceramente la siguiente compra que haría sería la del hacha de 190 dólares. Luego ahorraría para comprar una parcela, la cual cuesta 100 dólares, y luego vuestro primer aserradero, el cual cuesta 130 dólares y sirve para refinar la madera, y que obviamente te pague más. Y ya si quieres tirar la casa por la ventana, cómprate un coche por 400 dólares para transportar vuestra madera desde lejos. Tío, otra vez se me cae la madera, me cago en todo. Y en general, eso es lo básico para aprender a jugar. Ahora toca entrar un poco en profundidad. Ahora que sabemos la mecánica básica del juego, tenemos que ver cuánto dinero ganaremos por cada tipo de madera, ya que si exploráis un poco el mapa, veréis que hay muchos tipos de árboles diferentes. Lo primero es decir que hay 22 tipos de árboles diferentes, que se diferencian por su ubicación en el mapa, por su color, su grosor, su dureza y claro está su precio. Por aquí os dejo una tabla donde podéis ver todos los tipos de árboles y sus diferencias. La verdad que os recomiendo mucho visitar la wiki si queréis conocer más. Los árboles con una madera más cara se encuentran en sitios bastante complicados de acceder, además de que necesitamos un buen hacha para poder talarlos, ya que son bastante duros. Lo mejor es que empecéis talando los árboles más cutres, y a medida que compréis mejores hachas, ir yendo a los árboles más lucrativos. La región geográfica donde nos encontramos se llama Lumberland, la cual cuenta con varios biomas, islas y sobre todo secretos. Ya veréis que el mapa está lleno de easter eggs. Entre los biomas con los que cuenta Lumberland, tenemos 13 diferentes, cada uno con sus propios tipos de árboles, además de los típicos árboles comunes que encontramos en casi todo el mapa. Lo más curioso de Lumberland es que cuenta con sitios por el mapa que no son tan fáciles de acceder, ya sea por un puente por el que hay que pagar, un ferry o un volcán donde te juegas la vida por conseguir un poco de madera volcánica. Madre mía, y eso que aún no hemos hablado de los secretos. A ver, en tema de secretos no voy a comentar todo, porque son bastantes, pero tenemos hachas ocultas, laberintos y muchas pero que muchas cuevas. La verdad que el mapa es un 10, creo que no lo podían haber hecho mejor. Ah, por cierto, recalco lo de tener un coche, porque moverse por el mapa andando tiene que ser una tocada de narices bien gorda. Lumber Ticón 2 cuenta con 7 tiendas alrededor del mapa donde podemos y debemos también dejar nuestra guita, que son las siguientes.
Bueno, las dos primeras de las que vamos a hablar son las que están en el spawn, Wood for Us y la Tienda de la Tierra. Wood for Us es una tienda donde principalmente vamos a vender nuestra madera, aunque también podemos comprar hachas, máquinas para serrar, planos y máquinas transportadoras, que las veremos más en detalle cuando hable de la parcela. Luego al lado de esta tenemos la Tienda de las Tierras, que no tiene mucho misterio, ahí es donde compraremos nuestra parcela y donde la podemos expandir. Luego al cruzar el puente, por el que hay que pagar 100 dólares, yo me cago en todo, tenemos tres tiendas, que son las siguientes. Primero tenemos la Tienda de Bob, para comprar explosivos y liar la parda, explosivos que sirven tanto para talar árboles de una forma rápida como para acceder a zonas secretas. Y la segunda tienda que tenemos es la Tienda de Muebles, para decorar un poco tu parcela y que no se vea tan cutre. Y ya por último en esta zona de Safari tenemos la Tienda de Coches, donde podemos comprar tanto mejores coches como remolques. Los remolques os aseguro que son muy pero que muy útiles. Y ya para acabar, tenemos la Tienda de Lógica, que vende conectores lógicos y cables, lo que es la redstone del juego, y la Tienda de Artes, situada en el laberinto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de vuestra parcela, ya que tenéis libertad para construirla y decorarla completamente a vuestro gusto. Lo primero es decir que nuestra parcela la usaremos básicamente para dos cosas. Primero, como spawner de vehículos, y luego como refinadora de madera, aunque con un poco de imaginación podemos hacer mejores cosas. Pero vamos, que lo esencial es para refinar madera. Dentro de nuestra parcela construiremos nuestra propia refinadora de madera, ya puede ser una bien automatizada donde dejamos los troncos y recogemos la madera de forma automática, o una bien cutre y humilde donde se hace todo de forma manual. La verdad es que la automatización es cara y difícil de hacer, así que vendrá más adelante. Y bueno, cabe decir también que dentro de nuestra parcela podemos hacer mecanismos de redstone, por así decirlo, y automatizar aún más nuestros procesos. Y bueno, te preguntarás, ¿cómo diablos se hace esto? Pues esto se hace con cables, interruptores, placas de presión, botones y un poco de cerebro, y así podremos usar de una forma más eficiente las sierras, por ejemplo, útiles para cortar grandes trozos de madera. Y ya por último en nuestra parcela está la decoración, ya sean muebles o estructuras básicas como paredes o techos. Estas últimas se construyen a través de los planos que encontramos en Wood for Us, y hay que usar madera para poder construirlos. Y voilà, si lo hacéis bien, os puede quedar una granja de madera muy bonita y eficiente. Si lo hacéis bien, claro. A pesar de todo el contenido con el que cuenta Lumberticon 2, la gran mayoría del tiempo estaremos talando árboles y vendiéndolos en la tienda de Wood for Us. Que no digo que sea malo, digo que la mayoría del tiempo será talar árboles, montarlos en el coche, refinarlos y venderlos, que en mi opinión es bastante divertido. Luego ya cuando tengas un rato, te pones a explorar el mapa, y te aseguro que te vas a sorprender. Pero bueno, por último decir que todos los easter eggs o sitios secretos los podéis descubrir y buscar a través de este mapa interactivo, que la verdad es la leche. Sirve un montón para cuando estás empezando. Ah, y antes de terminar, además de las hachas que podemos comprar, que no son demasiadas, hay ciertas hachas que podemos conseguir a través de eventos o crafteándolas. Estas hachas son muy potentes y te pueden ahorrar usar la sierra en vuestra parcela. Intenta conseguir alguna de ellas. La verdad es que el Lumberticon 2 es mucho más que un simple ticon, tiene un mundo bastante grande, mucha libertad a la hora de jugar, se puede jugar en móvil y tiene algún que otro easter egg, además rompió completamente con el ticon tradicional de Roblox. Recordemos que este juego es de 2009. Con lo que bueno, pasando con la puntuación final, Lumberticon 2 se va a llevar una puntuación de 9,25, Unianut Leñador, Unianut Empresario y Unianut de Juego Antiguo. Si eres de las pocas personas que aún no lo ha probado, juégalo, súper recomendado. Y esto ha sido todo, chicos. El avatar de hoy se lo va a llevar JP por su noob elegante llorando, que además tiene en su bandolera un noob elegante llorando. Noob elegante llorando Deption. Esto es raro. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a los tíos guays que apoyan el canal con su membresía de YouTube. Un saludo a todos. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludito y adiós.